En este proyecto yo sé que ya se capacitó gente en la jurisdicción de Tapachula, teniendo como cabeza de grupo al doctor Amin Castañón, que es el jefe de la jurisdicción. Pero muchas de las escuelas, sobre todo las que están en las fronteras, obviamente se les da la apertura a los niños extranjeros, a los niños migrantes, que puedan recibir una educación de calidad como la recibe cualquier niño mexicano. Si son hijos de inmigrantes que tienen algún problema, llámesele de violencia, llámesele de adicciones o llámesele de alguna otra índole, pues obviamente es lógico pensar que si a ese niño no se le da la atención que se requiere, no se detecta de manera oportuna la problemática que tiene, es lógico pensar que va a desencadenar algún problema a futuro, ¿no? Pero precisamente por eso existen los programas de detecciones de este tipo de situaciones, para poder canalizarlos a las unidades de salud o a las unidades que brindan la atención para prevención o para tratamiento de algún tipo de problemática en este tipo en los niños, ¿no? Es un programa muy, muy interesante. Se realiza en esta escuela el profesor Paulino Trejo, con niños de todos los grados, por medio de terapia del arte. El contexto en general de la escuela es de una marcada indisciplina, un marcado desorden. Hay niños bastante inquietos que rayan en la agresividad. A veces los niños no nos dicen qué les pasa, qué les sucede, entonces nosotros a través del dibujo vamos a darnos cuenta de qué está sucediendo con ellos. Tiene 5 niveles. Esos niveles se lleva a los niños un día a la semana por 2 horas. La primera es identidad, donde el niño tiene que realizar con materiales distintos, dibujar su nombre, seguridad, pertenencia, propósito y competencia. Son técnicas que de alguna manera van a ayudar al autocontrol de los niños, al relajamiento, y que en la medida en que vayamos dominando esas técnicas para su aplicación, sobre todo la cuestión de la respiración autogénica, los ejercicios de tipo somático, para generar una armonía, una calma. Estuviéramos jugando, o sea, conviviendo. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Cuando estábamos pintando. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué sentiste? Felicidad. ¿Por qué? Porque me divertí. Bueno, hoy hicimos como una actividad para relajarse y una actividad de hacer unos dibujos. Me encantó dibujar porque me dijo la maestra que dibujara la bandera de México. Lo dibujé porque es de México y aquí es México. Oye, ¿cómo te llevas con tus compañeritos? Un poco mal. ¿Por qué? Es que me tratan diferente a algunos y muy pocos son mis amigos. Me ponen apodos, a veces me insultan y me tiran piedras. A veces cuando me molestan que estoy comiendo, me comienzan a insultar y me siento ofensiva. Identificar los niños con los que hay problemas de déficit de atención o hiperactividad. Y los trabajadores de la salud ya están capacitados
a trabajar con este tipo de niños y personas. Lo que tenemos planeado es al finalizar las terapias y detectamos algún tipo de problemas en los niños, canalizarlos a los centros de salud que le correspondan para que lleven algún tipo de terapia por medio de psicólogos. Vamos a estar de apoyo junto con los maestros, apoyando a los niños a realizar sus dibujos, cualquier duda que les surja, apoyarlos o cualquier instrucción que no entiendan, igual se les va a apoyar. Se nos capacitó asistiendo aquí a la institución, el cual asistieron personal y nos dijeron cuáles eran las instrucciones. Hay una inquietud de la respuesta y de los resultados que vamos a tener al final de esto. Trabajar en coordinación con los maestros, más que nada, pues viendo a los niños cómo se desarrollan cada uno de ellos en sus aulas. Hay niños que muestran mucho interés, otros niños que muestran inquietud, unos más pues dudas, pero todos estuvieron dispuestos a trabajar. Este programa nos atrae mucho porque es un trabajo con niños. Entonces, creemos que entre más temprana edad se inicie a trabajar con las personas, mejores resultados podemos tener hacia el futuro. Es muy importante para Chiapas porque estamos viviendo momentos difíciles por la migración. Todos los que vienen de Centroamérica, es el paso obligado, la entrada para subir al norte y llegar a Estados Unidos. Y entonces esta terapia del arte, de respiración, va a ayudar muchísimo a nuestros niños, a todas las escuelas, a los padres de familia, porque esto les va a subir su autoestima. El mayor beneficio que podemos tener acá es trabajar en la prevención y en la educación de los niños, ¿no? Que van. Prevención es, en este caso, lo más importante, ya que aquí también inicia todo este recorrido a través de nuestro país, que son muchos los que vienen de Centroamérica para llegar a Estados Unidos. Yo me llamo Byron, voy en quinto B, vivo en Humildad y tengo 9 años, ya voy para los 10. No, yo nací en Guatemala. ¿No crecieron allá? No, ¿por qué no? No, porque era mi papá venía a trabajar hasta acá y no le gustaba, mejor se vino acá. Considero que el programa Alcanzando Niños en la Frontera es excelente al complementarse con los programas que existen del gobierno del estado y de la Secretaría de Salud, especialmente de la Dirección de Salud Pública. Pueda difundir a nivel local este proyecto que estamos llevando a cabo. Muy bien.